Exacto, de hecho no es ninguna novedad, no es una propuesta mía, es un tema que se identificó desde 2016 cuando se elaboró el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS, que fue publicado en 2019, ya es vigente para Tijuana, pero es letra muerta. Ahí está ese documento donde hace un diagnóstico completísimo de qué es lo que le duele a Tijuana, cuál es la problemática, y también plantea las diferentes soluciones, que también no son inventos, son soluciones que han funcionado en muchos lugares del país, incluso temas como el CID, ¿no? Que está mal implementado, mal diseñado, y como en otras ciudades, por ejemplo en Ecatepec, en la Ciudad de México, en Medellín, en Quito, Ecuador, están trabajando incluso los sistemas de transporte con teleférico, ¿no? Que son ciudades muy parecidas a Tijuana en el tema de topografía. Si se fijan, toda la comunicación que es perpendicular al río Tijuana es donde se generan todos esos grandes congestionamientos, ¿no? Porque el embudo del tránsito pues se convierte en los puentes que cruzan el río. Ese es el verdadero embudo, ¿no? Entonces, la lógica de la movilidad en Tijuana se parece mucho a cómo baja el agua de la lluvia desde los cerros, ¿no? Así bajamos los tijuanenses hacia las zonas más planas o hacia las zonas de valle. Y los entrecruces son los que se complican, ¿no? Tanto para el transporte público como para el transporte privado, ¿no? Y desgraciadamente Tijuana pues sigue siendo la Ciudad de México con mayor número de automóviles por persona, ¿no? Y ahora con la legalización de los autos chocolates, la inminente legalización, pues se va a agudizar todavía más el problema. Más le sumamos todos los visitantes que vienen de Estados Unidos en fines de semana, fechas festivas. Y súmale todos los residentes locales que tienen derecho a circular con sus placas extranjeras, y pues estás hablando de que cualquier día en Tijuana circulan por lo menos 1 millón de automóviles, ¿no? Mira, el de la Ciudad de México pues yo creo que uno de los de mayor capacidad, ¿no? Está diseñado para, entre las dos rutas que inauguraron, están diseñadas para mover hasta 150 mil habitantes. Por ejemplo, el CID de aquí estaba diseñado para mover, cuando iniciara, 108 mil personas. Creo que nunca ha llegado a mover más de 20 mil. Ahorita creo que la meta que traen es de 30 mil, y hace un mes andaba en 3 mil, ¿no? Que eso lo mueven 10 taxis rojos, ¿no? De los que están aquí pasando. Entonces, el CID no pinta en la movilidad de la ciudad. Debería arreglarse. No se va a arreglar con las soluciones que están proponiendo de sumar gente, de bajar tarifas. El tema del transporte público se tiene que resolver a través de una integración de todos, no nada más de algunos. Y de que al transportista se le deje de pagar por pasajeros, se le tiene que pagar por kilómetro recorrido. Así son los proyectos exitosos en el mundo, se pagan por kilómetro recorrido. Es justo con el transportista, es justo con el usuario, es justo con la ciudad, ¿no? Mientras no evolucionemos a esos sistemas, cualquier solución, incluido el tren suburbano que están proponiendo, el CID que no ha funcionado, y los teleféricos, no van a funcionar. O sea, los servicios son complementarios, uno complementa al otro, no son suplementarios, no son en lugar de. O sea, la ciudad no la vamos a resolver con teleférico nada más, o con tren ligero nada más, o con el CID, que es un BRT nada más. Tenemos que hacer una integración completa y tenemos que pensar en el usuario. Digo, no hay que ir muy lejos, aquí está San Diego, ¿no? San Diego, el MTS o el Sistema Metropolitano de Transporte, pues incluye autobuses, inclusive incluye autobuses para gente con capacidades diferentes, incluye el tren que va hacia Oceanside, el de dos pisos, incluye la carretera 125, está incluido como parte de una solución de movilidad, ¿no? Y con un solo boleto te puedes subir a todo, o sea, no hay de que le pagas a cada uno de los que te va subiendo. De hecho, la ciudad de San Diego, al MTS le cuesta alrededor de 8 mil millones de pesos todo el sistema de transporte de la ciudad, 400 millones de dólares, poquito menos de 400 millones de dólares. Los tijuaneses pagamos lo mismo por un servicio que no sirve. Entonces, el problema no es de dinero, los tijuaneses ya gastamos demasiado, es un problema de voluntades.